Se viene la quinta edición de la Noche de las Artes. Eh, pudimos hacer por suerte ya en varias localidades este mismo evento. Y bueno, hoy, eh, este sábado, eh, va a ser en San Luis, eh, que es la primera de San Luis y la quinta de la Noche de las Artes. Partimos del Centro Cultural Puente Blanco a las 19 horas. Eh, bueno, y vas, eh, las salas van a estar abiertas, 19 salas, eh, de 19 horas a 1 eh, de la noche. Tenemos 19 salas que, bueno, muy diversas. Hay artistas plásticos, escultores, fotógrafos. Bueno, aquí eh, en el Centro Cultural Puente Blanco va a haber una muestra de los 100 artistas, una muestra representativa de cada uno. Eh, va a haber una sala donde van a estar los fotógrafos, otra donde van a estar los, eh, bueno, los artistas más abstractos y otra eh, la parte del paisajismo, bueno, y realismo. Así que, bueno, tienen como una pequeña muestra de todo acá en el, en el Centro Cultural. Son todos gratuitos, libres, para que vengan todos los visitantes, eh, bueno, tanto los turistas como, como la gente local, los esperamos a todos y realmente, bueno, no hay, no, no hay, no hay nada para perderse, así que los esperamos porque realmente es muy, una noche muy importante para todos los artistas que van a estar en cada sala y nos van a contar su obra, lo que es muy importante porque, bueno, eh, eso es muy enriquecedor para conocer realmente cuáles son los conceptos, eh, qué, eh, digamos, qué nos quieren contar los artistas a través de sus obras también el, eh, si queremos generar el circuito comercial justamente para que ellos puedan, puedan puedan vivir de lo que aman por supuesto entonces esto también es una oportunidad para ellos para, para bueno para que tengan tengan esa posibilidad y de contactarlos con la gente eh, y con las personas que están interesadas en, en sus obras seguimos un poco con la temática y la manera de trabajar que se hizo en las ediciones las tres ediciones que se hicieron en Merlo eh, ha sido un gran éxito este evento en Merlo y en San Francisco porque bueno, ha mostrado esta política inclusiva que tiene el gobierno de incluir a los artistas dentro de las, de las políticas culturales que hay en la provincia y a, y a su vez hacerlo eh, absolutamente libre y gratuito para la gente. Eso bueno. es muy lindo porque están pudiendo acceder personas al arte, conocer sobre arte, informarse y eh, lo hacen de una manera absolutamente gratuita, como el recorrido, es como se suben a una tráfica a las siete y todo ese, ese momento que están recorriendo, están viviendo un poco la cultura de cada lugar. En este caso le toca a San Luis desde, desde un lugar muy ameno porque son recibidos con mucho cariño y además mostramos eh, que, bueno, que nuestro gobernador es un artista, por eso también va a estar su cuadro aquí eh, dentro de la muestra colectiva y él se, se, se suma a este grupo con la humildad de, de un gran artista a, a, a sumarse, a mostrar también que él se manifiesta a través del arte. Y es...